Good night. Good night, guys. Vladimir, how are you today? How do you feel? So, teacher. How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? How do you feel today? Ya un poquito mejor, pero ahí vamos. Better, better. Mr. Boris Alvarenga, welcome. Mr. Mariona. Algún día lo vamos a reconocer bien, Mr. Mariona. Because you don't have too much light. Williams, Mauricio, Bindel. Mr. Moreno. Present. No, todavía no estoy pasando lista, Mr. Moreno. Take it easy. Estoy emocionado, teacher. Ya lo vi, me llega, me llega. Está bien emocionado ahí con la clase. Very good. Delmi, Noemi, welcome. Milton, welcome. Mr. Larín Pineda. Larín is Pineda, yeah. Mr. Larín Pineda. Carla, Mr. Ángel, okay, Sandra, good night, teacher, good night, Miss. Okay, how many we are? We are 13. We are gonna wait just 2 minutes and we start the class, guys. Oh my God. Okay. Yeah. Yes. Okay, time to go. We are gonna go with the attendance list. As always, remember that I need to see that you are there. Ángel Balmore García Aguilar. Present, teacher. Oh, sorry. Welcome to the PNIT, okay? National English for Work Program.
Today is Friday, and everybody knows. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yes, tomorrow is Saturday, okay? Alegría extra. Yes, Friday, September 24th, okay? 2021. Boris Concepción Alvarenga. Presente, teacher. Very good, mister. Brenda Raquel Reyes, no yet. Kelvin Noemí Rivas Carballo. Present, teacher. Very good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Mr. Larín, you know that you are the winner of today? Yes. Today you don't save, you are the winner of today. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present. Very good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Good. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marco Antonio Melgar Pérez. Good. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Good. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Y Angela Yasmina Medina. Okay. That's to the first attendance. Okay. Let's see. You have to remember what we studied yesterday. Yesterday, we studied the present, simple present in affirmative and negative using, I mean, the third person of the third person using with the verb. We have to add S. Any negative, we have to use does, okay? I'm gonna share with you that's it. Oh, now, what about? Okay, it's there. Yes, no questions, and short answer is our topic for today. Okay. Yes, no questions, and short answer. This is the class number 7, okay? This is the class number 7. And as always, we have to remember the topic of yesterday. Oh, yesterday's topic. Yesterday's topic was affirmative sentences or affirmative statements and negative statements, okay? And you have to remember, let me see, vamos a notar, that when we say she, we have to use the S in affirmative. She makes many phone calls. And in negative, we say, she doesn't, okay, in negative. The doesn't, we use doesn't with she, he, and it, okay? And we have to add S to the verbs, again, with she, he, and it.
With the other pronouns, we don't have any problem because just we write down the pronoun and after we write down the verb. But when we do it negative, we have to use done. Repito, y lo voy a decir un poquito en español. Para aquellos que están, ¿qué dice el teacher? Cuando usamos she, he, and it, recuérdense que en presente simple afirmativo agregamos una S a los verbos. Si estamos en negativa, usamos doesn't. Entonces decimos she doesn't, he doesn't, o it doesn't. Con los otros pronombres no tenemos problemas porque el verbo se pone tranquilamente. Pero ya cuando usamos la negativa, con I, you, we, and they, usamos don't. Esa es la parte que tenemos que ir aprendiendo. O eso es lo que revisamos ayer. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Dejo de compartir ahorita. Voy a borrar los dibujos. Bueno, dejo de compartir y vamos. Vamos a la parte en donde hablamos. Y usted me dice algo que... algo que hace usted y algo que hace su amiga. No sé quién es su amiga. Puede ser she, he, o puede ponerle nombre si usted se recuerda de alguien. Por ejemplo, usted dice... I supervise, por ejemplo, o I teach, qué sé yo, I teach English, I teach math, I teach, y dice ella, por ejemplo, si es una colega, qué sé yo, el nombre de, que póngame un nombre, o sea, Patricia, perdón, Patricia voy a usar, Patricia, Patricia answers phone calls. Patricia contesta llamadas de teléfono. Pero me oyó answers. ¿Ok? Esa es la parte. Si entiende algo que usted hace y algo que hace un amigo. Rápidamente. Lo siento, Vladimir Alvarenga. Si no sabe cómo se dice algo, escríbamelo en el chat ahorita. How do you say? Y yo con gusto le escribo las traducciones de algo que hace. Dígame, Alvarenga, ¿qué hace usted y qué hace un amigo o amiga, qué sé yo? Ok. Hi, teacher. Hi. Supervise people. Va, pero primero recuérdese, I supervise people. I supervise people. Va. Y el amigo, amiga, qué sé yo. Sí, sí, o le quiere poner nombre, no es problema. ¿Califica? ¿Cómo sería? Grades. Grade. Grade es el verbo calificar. ¿Ah? ¿Califica a los alumnos? Entonces, como decimos alumnos, vamos, si alguien va teniendo problemas, me lo dice por el chat. Students. Hoy haga la oración entonces. Ella califica alumnos. Carla Gray, student. Recuérdese, Carla Grades. Grades. Exacto, porque estamos en tercera persona del presente. Se recuerda que lleva la S. No solo la tenemos escrita, sino que también tiene que sonar hablada. Ok, teacher. Carla Grades, student. Exacto, perfecto. Thank you, Mr. Mauricio Vindel Retana. Hi, teacher. Hi. I supervise people or person. Okay, ajá. Eso es lo que usted hace. Perfecto. What does she do? What does he do? La conexión la tengo un poco mal en el internet, dice, no escuché bien el ejemplo. Ah, es que él o que ella hace, un amigo suyo, un colega suyo, qué sé yo, si le quiere decir he or she, o puede poner un nombre. Lo que ella hace. Exacto, lo que ella hace. Okay.
Gloria. Ajá, bien. Right. Rights. Recuérdense que tengo que ponerle la S. Rights. 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 In the computer. Ok. Aunque cuando es en the computer, computer es types. Types es digital en la computadora. Write es escribir a mano. Ah, ok. Ok, thanks. Ok, you're welcome. Mr. Milton. Hi. Good night, teacher. I am a seller. Exactly. Pero eso es lo que usted es. Hoy quiero algo que usted hace. ¿Cómo sería asesorar a los clientes? Ajá. Si no estoy mal, esta es una palabra. Quiero ver asesorar. Me he olvidado. O vender, digamos, vender. Ajá, puede decir vender. Sell, vender, ajá. Sell, I sell products, por ejemplo. I sell products. Ajá. ¿Y ahora qué hace? No sé, un amigo suyo. I sell products. Marcos Melgar. Makes build. Makes bills. Makes build. Así se pronuncia. Sí, bills, pero facturas. ¿Qué está? Facturas. Ah, facturas. Pero en este caso es das. Das. Sí, das. Das bill. Ajá, das bills. Das bill. Ajá. Ok. Ajá. Marcos, advice es el advice. Que es el mismo, Milton. Advice es aconsejar y asesorar. Advice. Ok, advice. Ok. Ajá. Marcos. Tengo una duda. Ajá. Al pronunciar yo hago, o sea, puedo decirlo como I do o I make. Esa es excelente duda. Lo que pasa, Marcos, que lo que dice la teoría es que make es para construir, se habla más de trabajo manual, hacer o construir, y do es más hacer, pero de trabajo mental. Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando yo hago edificios o hago maquetas, I make, pero cuando yo hago la tarea, es I do. Teacher. Dígame, Nelson. Fíjese que estoy aquí en clase, pero no me abre la cámara. Estoy como oculto, veo ahí que no me puedo ver. Entonces, esto es el caso, ya. Pero estoy aquí en clase. Perfecto. Sí, no, sí, así lo he oído. Julio Teach. Ah, ok. Eso es, Marcos. Ajá. Solo que casi no oigo. Sí. Ahorita está lloviendo fuerte acá. No, ok. No sé, pero bueno. I do. Ajá. I do. I do prepare. I do? I do invoices. Ok, I do invoices. Invoices. I do invoices. Yo hago o preparo facturas. Ajá. The customer. Ajá. I do invoices for customers. Yo hago las facturas para los clientes. I do invoices for customers. Ahora, ¿qué hace ella o qué hace él? No sé, un colega suyo, una colega. Puedo poner el ejemplo de otra persona. Sí, es que de hecho es de una tercera persona, él o ella. Sorry. Rosalba Contreras. Rosalba Contreras. She prepares. The material for bus. Ah, she prepares
She prepares reports for the boss, maybe. Ella hace los reportes para el jefe. Vale, lo único, Marcos, es que si, bueno, quizás para ir evitando la monotonía, si decimos Rosalba Contreras, ya no decimos chi. Si decimos chi, no decimos Rosalba Contreras porque es como una monotonía. Ok. Ok. Good. Miss Marroquín Loais. I do the Eva book. Mm-hmm. Rosicela attends student. I do the Eva book. Libro de Eva. Ah. Pero en todo caso, a veces podría ser taxes. Taxes. Taxes es la renta. Ah, ok. O sea, taxes, de hecho, taxes es impuestos, ok, son impuestos, y el IVA es un impuesto, por eso es. Okay. Uh-huh. Entonces, sería, I do the taxes book. Exacto. Ajá, y ahora alguien más. Rosicela attends student. ¿Cómo? Attends student. Attends, ok, pero attends es asistir. Ajá. Ajá, pero ¿qué hace en español? Psicóloga. Entonces también aplica el verbo que estábamos diciendo con Milton. Maybe she advises. Ella asesora o aconseja. She advises. Ah, ok. Eso es asesorar o aconsejar. She advises. Ok, el verbo obviamente es advice, niños. Ya con la S de she ya es advises, ok. She advises. Okay. Okay. Por eso, como psicóloga, she advises, ok. Es una acción que hace ahí en el trabajo. Perfecto. She advises students. Delmi, Noemí. Hi. I teach virtual class. Ah, okay, perfect. I teach virtual classes. She is playing soccer. She? She is playing soccer. Vale, no. Elise. Ajá, no, está bien lo que dice, pero ahí le quitamos Elise. Is. She plays soccer. Ella juega fútbol. Asumo que quizás es la maestra de física y digamos ella juega fútbol, por ejemplo. She plays soccer o she teaches soccer. Perfecto. Eduardo Larín. Fernando practice body pain every day. Okay. What about you? Fernando practices. No se puede decir practice. Lo que pasa es que como es Fernando, aplica la regla en la tercera persona, Eduardo. Porque es Fernando practices. Vale, digamos practices. Que usted digo, yo practico, usted dice yo practico, es I practice. Fernando practices. Practice. Exacto. Okay. It's okay. Va. Very good. Okay. Albert, ¿se atreve a hacerlo? ¿O porque sé que no estuvo en la clase de ayer, Albert? ¿O cómo estamos? No. Voy a intentar. Va. I am a teacher. I am a teacher. A teacher. Vale, pero a ver, no. Ajá, pero entonces le quita el I am, porque serían dos verbos. I'm teach. No, I'm no. I teach. Solo I teach. Okay, I teach. She is Jacqueline, is a supervisor. Ah, vale, perfecto. Pero en este caso, cuando me dice, y ya por eso vamos diferenciando, cuando me dice she's a supervisor, me está diciendo la ocupación, y yo quiero hoy que me diga una acción que ella hace, que es diferente cuando dice, she supervises. Ah, ok. Porque es lo que estábamos viendo ayer, Fernando, por eso le decía ahí, pero está bien que lo intente, pero ya ayer estábamos viendo cómo hacer el presente simple en afirmativo. Cuando decimos, va, usted dice, yo enseño o doy clases, I teach, ok, con eso estamos bien. Okay. Y en el caso de Jacqueline, Jacqueline supervises, ella supervisa. Y esa S es la que estamos remarcando. Ah, agregándole la S al final, al supervise. Exacto, al verbo supervise, porque es Jacqueline, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Perfecto. Francisco Javier, we got time.
I am a supervisor. Ah, ok, pero entonces Javier, hoy usted me está diciendo una vez más la ocupación. Hoy vamos con lo que usted hace, o sea que usted me dice I supervise. Javier, ¿me entendió Javier? Sí, I do make receive a report in computer. Vale, I do make me está usando dos verbos, Javier. Oh, es okay. I do o I prepare. I do porque es mental. Como digo, los trabajos mentales van con do, los trabajos manuales van con make. Por ejemplo, esa es la diferencia. Entonces, okay. En este caso, es I do reports o I prepare reports. Ok. Ok. Thank you. Carla María. Hello, teacher. Hi. I prepare science classes. I prepare science classes. Okay, perfect. And after? Teacher Ricardo teaches math classes. Exacto, muy bien. Teacher Ricardo teaches math classes. Muy bien. Perfecto, ahí estamos bien. Veamos Nelson. Hi, teacher. Hi. Yo me perdí ahí un poco por estar tratando de ubicar ahí la cámara, teacher. Me ayuda ahí en qué estamos. Estaba yendo ahí medio entre. Estamos líneas. En lo que hace, lo que hago yo para ir usando la tercera persona y lo que hace alguien. Ah, muy bien. Okay. Por ejemplo, usted me dijo que es manager, ¿sí? Es manager, sí, ¿no? Correcto. Vale, yes. Entonces, algo que usted haga, usted prepara reportes, por ejemplo. ¿Sí, verdad? Bueno, yo diría: my home is order product. Order products, perfecto, muy bien. I order products, pero ¿algún colega suyo qué hace? Walter is ¿cómo dice ordenanza? Janitor. Janitor. Janitor es ordenanza o conserje a veces. Entonces Walter is a janitor. Perfecto, pero aquí estamos diciendo lo que es Walter, pero ¿qué hace Walter? Una cosa que haga Walter, por ejemplo, digamos que usted tiene su escritorio, Walter limpia el escritorio, ¿sí, verdad? Ok, sí, sí, solo que no sabría decirlo ahí en inglés. Ajá, entonces decimos, Walter cleans, y voy a ponerla en mayúscula, cleans the desk. Es things. No, things. Ahí está. Walter cleans the decks. Acabo de ponerlo ahí en el. Clean. Ah, correcto. Walter cleans the desk. The desk. Sí. Y por eso puse la S en mayúscula para que recuerden que hay que decirla cuando yo digo me refiero a Walter. ¿Ok? Perfecto. Te tomé nota, teacher. Muy bien. Ángel. Thank you, Nelson. Ángel. Hi, teacher. Uh-huh. I do code print. I do code print. W O R K P L A N. Me quedé word. I mean W O R K. Ajá. P. P. L. Ajá. A. N. A N. Work. A. Work plan. En este caso es work plan. ¿Qué es eso? Work plan. Plan de trabajo. Ah, okay. Work plan. Yeah. I make work plan. Perfecto. I do work plan. Very good. ¿Alguien que haga algo? Álvaro. Supervisor. ¿Cómo se dice? ¿Cómo sería la oración? Supervises. Supervises. Because it's supervises. Ahí está, supervises. Ajá. Álvaro supervises. Thank you, teacher. You're welcome. Álvaro supervisor. Exactly.
Veamos, Gloria, ¿cómo estamos? No estuvo ayer, creo tampoco, no sé cómo estamos, Gloria. Hello, teacher. Hi. Claudia is atleta. Is a? Atleta. Is an athlete. An athlete. Ajá, va, perfecto. Pero eso es lo que es Claudia. Pero algo que hace Claudia. Claudia is is teacher. Ah, Claudia teaches. En este caso, porque Claudia enseña. Claudia teaches. Claudia teaches. I don't know, PE maybe, Claudia teaches PE or something like that. Oh my God, I spent my time, oh my God. Ok, esa es la diferencia. Ya vamos a ir a eso. ¿Y algo que haga usted? Yo run en las mañanas. I run in the morning. Ok, perfecto. Porfa. Hello, teacher. Hi. Carla is, ¿cómo se dice enseñar? Teach. Teach. Ah, pero como es Carla, es Carla teaches. Ajá, Carla, teacher, Math. When you say math, is it okay? Okay. Mm-hmm. What about you? I am prepared. I prepared. Prepared. Studied financial. Financial results, we can say. Financial results, resultados financieros o estados financieros, financial results, estados de resultados son, ¿verdad? I prepare financial results. Okay. Financial results, financial results. Okay. Boris, ¿algo que haga usted? ¿Cómo usted cierro? Hola, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo me puede decir algo que hago yo? Ajá. Dígamelo. Lo que hace mandado, pues digamos. ¿Cómo se dice en inglés? I carry papers. Okay. Yo llevo papeles, por ejemplo, podría ser. I carry papers. Sí. Mm-hmm. Eso es algo que hace usted. I carry papers, ¿ok? ¿Cómo digo? I carry papers. Ah, ok. I carry papers. Es lo mismo también, puede decir I delivery. Yo entrego mensajería, más o menos. I delivery papers. ¿No puede ser lo mismo? Sí, aunque es mejor quizás I delivery papers. Es servicio de entrega. Okay. Okay. Servicio de entrega o mensajería. Oh. Okay. Okay. Very good, guys. Chicos, deben de olvidarse ya del verbo to be, por lo menos cuando yo digo una acción. Cuando yo digo una acción, yo ya solo digo el verbo principal. Ahí, bueno, volvamos, les comparto pantalla y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, cuando dice que ella hace muchas llamadas de teléfono. Miren, ya no ve, tiene el verbo to be. Ella no hace. Aquí yo, por ejemplo, yo llevo o guardo. Eso es en afirmativo y acá estamos en el negativo. Pero hoy nos corresponde ver cómo hago las preguntas. ¿Cómo yo preguntaría usando el do o el does?
Acá está, esto es lo medular de hoy. Nosotros usamos el do o el does para hacer una pregunta en el presente simple, exceptuando las preguntas con el verbo to be. ¿Cuáles son las preguntas con el verbo to be? Ya las vimos, eran las de la semana pasada cuando decíamos is he your father, is she your brother, exceptuando esas preguntas y algunos verbos modales o los verbos modales como can, might, should, etc. ¿Cómo se hace entonces o cómo se estructura la pregunta? Usamos el auxiliar do and does. Vea, el do lo usamos para I, you, we, and they. Y el does lo usamos para he, she, and it. Y luego ponemos el verbo. Por ejemplo, podríamos decir, do you go to the cinema? Do we go to the cinema? O podríamos decir, does he like pizza? ¿A él le gusta la pizza? Does she like Coke? La base del verbo está en infinitivo sin el to. Eso lo podemos ver aquí. Entonces, así se ponen los verbos. Y en la afirmativa, veamos, usando cualquiera de I, you, we, las que no son terceras personas, nosotros decimos, vean la oración. Por ejemplo, yo digo, Francisco Javier, me refiero a él, por ejemplo, you speak English. Yo estoy afirmando, no es contestando, Javier, tranquilo. Estoy afirmando que tú hablas inglés. ¿Cómo hago la pregunta? Solo le pongo dos caracteres, digámoslo así. Le pongo el do y le pongo el signo de interrogación. Do you speak English? Ok, así se hacen las preguntas. Con cualquiera de esas. Do you speak English? Do you have brothers? Do you work? Por ejemplo, siempre do, primero el do, luego el sujeto, luego el verbo, complemento y el question mark. ¿Ok? Cuando ya hablo de una tercera persona, vea, voy a agrandar esta parte. Para esta parte, veamos. Vea, aquí estoy en afirmativo. Él habla, mire. Tengo que agregar, aquí no lo agregué porque es you. Él habla inglés. He speaks English. Pero cuando ya hago la interrogativa, pongo, does he speak? Mire la S. Se murió aquí la S. Ya ayer veíamos en el negativo que... Y creo que Carla decía que, o creo que Ángela decía que la regla la absorbe el does. Lo mismo pasa aquí. Ya no pongo does he speaks, sino does he speak English. Ok. Así se forman las preguntas. Usando el presente simple. Déjenme ver los dibujos. Voy a ponerlo al 100. Una vez más, tengo que borrar esto. Veamos. Entonces acá todavía. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, chicos? No. Hola, teacher, pero... Dígame. ¿Tú significa o do significa ser? ¿Y dos o das? Dice, lo hace. ¿Quién está preguntando? Perdón, no distinguí la voz. Gloria. Gloria. Sí. Lo que pasa, Gloria, es que aquí no tiene, los verbos son auxiliares. No tienen un sentido de acción, Gloria. Son auxiliares para hacer una pregunta. No sé si me entiende, Gloria. Es decir, aquí no significan hace, sino que aquí el auxiliar es... Para, o sea, es decir, para hacer la pregunta. El verbo acá, por ejemplo, este do,
este do en realidad no tiene sentido como haces, tú hablas inglés, sino que simple y sencillamente es para estructurar la pregunta. ¿Ah? Decir, ¿hablas tú inglés? ¿Ah? Entonces el do es el auxiliar para decir, para hacer la pregunta. No tiene ningún sentido, por ejemplo, de este... No tiene ningún sentido de verbo de acción. ¿Me doy a entender en eso? Sí, está bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, niños? Repetir lo de lo que dijo de he speaks y la S y que luego el does a mí la... No sé si a ver, la regla, vaya. Dije, por ejemplo, que cuando es afirmativo, por ejemplo, en tercera persona, obviamente ayer lo vimos, decimos que yo tengo que, cambiemos de color, vamos, permítanme, azul, verde, va. Yo digo, en afirmativo digo, él habla inglés. He speaks English. Pero yo tengo que recordar que en afirmativo la tercera persona se le agrega ese al verbo. Eso lo vimos ayer. ¿Sí está claro? Vale. Ahora, cuando yo ya agrego el auxiliar does, entonces ya el speak ya se le quita la regla. ¿Eh? Ya no va la S. Es decir, por así decirlo, este does ha absorbido la regla. ¿Ah? Entonces ya pongo, does he speak English? ¿Ok? Eso es lo que sucede. Y con todos los verbos pasa así. Por ejemplo, digamos, he runs in the morning. She, vamos a poner Gloria, creo que dijo. She runs in the morning. Ella corre en la mañana. Pero si yo pregunto si ella corre en la mañana, yo diría, does she run in the morning? Ya no le pongo la S al verbo. ¿Comprendido? ¿Alguna otra pregunta? Teacher, la pronunciación del negativo con el positivo, porque el es bien parecido, ¿verdad? En el does y doesn't, algo así sería. Ah, sí, does es cuando hago pregunta. Does he speak English? Y en el otro es doesn't. Tiene que sonar doesn't. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Otra pregunta, niños? Bueno, ayer usted decía que el doesn't en negativo anulaba la S. Lo mismo digo acá con el does. Lo mismo sería, eso. Exacto. Lo mismo es. Exacto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. No. No hay preguntas. ¿Está claro como la horchata hasta acá? Yes. Yes, teacher. Yes, no les creo, pero va, está bueno, pues voy a tratar de creerlos. Ya cuando los pongo a hablar y cuando les doy las hojas de trabajo me dicen, no, teacher, mire, ayúdenos. Empiezan a presionar el botón, pero está bien, don't worry. Bueno, vamos a pasar quizás por cuestión de tiempo, voy a hacer algo ahorita. Vamos a ver, vamos a trabajar dos hojas, pero vamos, les voy a explicar de una sola vez quizás las cosas. Bien, oh my God. No, 100. Oh my God, I don't know what happened. Ok, aquí estamos. Aquí una vez más tenemos la explicación del presente simple interrogativo. Nosotros usamos do o does para hacer preguntas. Y una vez más, si ustedes ven, el do se usa con I, you, we, and they. Ok, do I, do you, do we, do they. El does se ocupa con el he, she, and it. ¿Ok? Lo mismo que expliqué ahí arriba. El verbo no cambia en la tercera persona de singular porque ya dijimos que el does absorbe la regla. ¿Ah?
Entonces, en lugar de decir that she eats bread, esto está mal. That she eats bread, esto está malo. Decimos that she eats bread. ¿Ah? Y luego entonces vemos también que esta, como le decía al principio, en las otras clases, las preguntas se hacen cortas. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ah? Por ejemplo, si usted es una buena persona y le preguntan, mire, ¿ya tiene novia? No sé qué va a contestar. Por ejemplo, le pregunta a alguien, do you have girlfriend? ¿Tú tienes novia? Usted no, tendría que decir, no, I don't. Rápido, por si acaso. Ok, Ángel. No, I don't. Very well. Pero al menos contestó bien, Ángel. Perfecto. Ok. Yeah. O sea, do you have, I mean, lo mismo a las señoritas. Do you have boyfriend? No, I don't know. I mean, but the point is, o sea, que esa es la forma de hacer la pregunta. Y así como respondió Ángel de rápido, así se contesta con las short questions, short answers, sorry. Déjeme ver, cierro acá. Pero no terminé de anotar, cierro esto, borrar los dibujos. Bueno, veamos. Aquí están ya, veamos, los ejemplos de las short answers. Vea, yes, no question. Y aquí están hechas las, una vez más, las preguntas. Yo como soy algo loco, por ejemplo, me pregunto a mí mismo. ¿Mí mismo te gusta el helado? ¿Do I like ice cream? ¿Mm? Y yo me contesto como que le estoy contestando a otro. Yes, you do. O me puedo contestar, no, I don't. O yes, I do. Ok. La pregunta del millón, ¿me amas? ¿Do you love me? ¿Ah? Y aquí usted sabe la respuesta, no sé cuál de las dos puede ser. Yes, I do o no, I do not. Que I do not es lo mismo de decir I don't, ¿ok? Aquí lo que está es separado, pero puede contraerse. Das, por ejemplo, Marcos, yo le pregunto a Francisco, o sea, no le estoy preguntando, pero como que le preguntara a Francisco sobre Marcos, le puedo preguntar, ¿does he work in a bank? ¿Ah? Posiblemente Marcos trabaje en un banco. ¿Ah? O en algo similar a un banco. Entonces yo digo, yes, he does. Y miren, acá están marcadas en rojo cómo agregan la S a las reglas para la contestación. ¿Ah? ¿Confía él en ella? Difícil pregunta, no sabemos eso. No nos vamos a condenar con esas preguntas. Does she trust him? Posiblemente vamos a decir que yes, she does, que sí, posiblemente ella confía. Does it work loudly? ¿Trabaja o trabajo esa máquina muy ruidosa? Yes, it does. ¿Do we know each other? ¿Se conocen el uno al otro? Yes, we do o no, we don't. ¿Ah? A little bit, un poquito. Thank you. Niños, empiezan a salir algunas cosas. No sé, me asustan ustedes. Do you like jumping? ¿Te gusta saltar? Yes, we do. No, we do not. Do they give money? ¿Dan ellos dinero? No sabemos. Yes, they do o no, they don't. ¿Preguntas aquí, niños? ¿Preguntas aquí, niños? Sí, yo tengo otra pregunta. Dígame. ¿Usted decide que podemos responder como yes, I do? Ajá. Y cuando ustedes se deciden con respecto al helado. Ajá. Por ejemplo, podemos decir yes, I like. Sí, podríamos decir, pero, o sea, de acuerdo a la pregunta, sí, pero... Quedémonos ahorita, Marcos, con la estructura básica. ¿Ah? Porque, digamos, sí puedo decir yes, I like, o yes, I love it. O sea, puedo decir algunas respuestas extra. Pero ahorita, digamos, para aprender la estructura básica, quedémonos así bien cerrados. Yes, I do, o no, I don't. ¿Ah? Para aprender la estructura básica. Pero sí puedo decir yes, I love, I mean. Puede haber una variedad de preguntas, de respuestas que podría dar. Pero para efectos de... Y alguien me decía, quiero ver, Carla me preguntaba ayer, creo que decía eso. Que vean algo, siempre empiezo, por lo menos las respuestas, con capital letters, uso coma y uso period. ¿Qué es period? Los puntos. A muchos, ya en algunos otros grupos he visto que les sale mal.
la pregunta o la respuesta, porque mire, ¿y en qué me equivoqué? Si la tengo correcto, pero todos esos puntos, mi profesor decía que son 5 puntos los que debe llevar una respuesta corta. La afirmación o la negación, la coma, el sujeto, el auxiliar y el punto. O sea, así está una respuesta escrita completa. Si usted no escribe algo de eso, posiblemente en la plataforma le va a salir mal. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Respecto a eso, teacher, que estaba mencionando, pues no he podido responder la actividad pendiente. Yo creo que ha sido bastante en eso porque me he preguntado mil veces y he estado dándome ahí con todo, okay. Y no he eso podido responder. Creo que eso debe ser. Golpes en la pared. Teacher. Dígame. Anoche igual yo estaba haciendo la tarea como menciona Ángel, pero fallaba en las últimas dos preguntas y era por el apóstrofe, que no, mi computadora no me lo agarraba bien, entonces tuve que buscar una combinación para que me saliera correcto. Exacto, es que lo que va también a la plataforma, lo que registra es esas correcciones, o sea, es decir, tiene que ser específico, pues para que se vaya acostumbrando también a escribir inglés. ¿Ok? Ok. No more questions. Dejo de compartir. No more questions. Ok, let's go to the pages. Envío la primera hoja. Vamos a hacer los grupos. Déjenme ver. Envío la primera hoja. Una vez más, traten, ¿verdad?, de no detenerse mucho en las preguntas, es decir, pueden irse, como les digo, a la parte de la traducción, o digamos a la parte de algo, ahorita solo contesten do o das, por ejemplo, y si es respuesta corta o no. Vamos. Ajá, bueno, pero esta quizás más. Ahorita les llega la hoja. Oh my God. Hi, Liz Barrera. Ah, ok. Pero sigue teniendo problemas con el internet, Orfa. No. Yo con la cámara, teacher, parezco fantasma, ahí no aparezco. Pero aquí, no, pero aquí estoy, le oigo la voz, sé que está vivo. No. Sí, no, por rato se me va, lo tenía para... Pero por eso se me desconecta y después de repente se conecta otra vez, pero porque se está cayendo el internet. O sea que está igual que el profesor en los grupos, que aparece y desaparece, ok. Una capturita ahí, teacher, porfa. Va, ya ahorita, y si no, ya le dije, nuestra querida geek es la de siempre. Ella es la geek de siempre. Thank you. Thank you, thank you very much. Ok, ahorita vamos. Ahí están en todas las sesiones. Ya conocen, niños, la teoría. Ahí ya están invitados a los grupos. Ok, you can work on the pages. Oh my God, right now, Flor Sanchez is here. Okay. Problems, questions, as by example in the first. Tiene que usarlas, tiene que escribir las oraciones usando o el do o el das. Aquí sí hay que ordenar las oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, teacher. En la primera, ¿cómo diría? ¿Cómo diría la primera?
Recuérdense que en una pregunta primero va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo y de último los complementos. Uno, dos, cuatro. Problems, guys? No. No. Number one, do they like orange? Do they like oranges? Do they? Oranges. Do they like oranges? Oranges. Do they, exactly. Do they? Muy bien. Y así con cada una, ¿verdad? Do they Number like two, oranges? Ajá. Do you get up early? Exacto. Fácil. Piece of cake. Number. Hay que ordenarla, ¿verdad? Uh-huh. They like orange. ¿Cómo? They like orange. ¿Qué le falta para hacerle la pregunta? Regálenos un ejemplo, teacher. Do. Exacto. Do. ¿Cómo diría entonces? Do like. De orange. No, porque ¿qué va primero? No, sería, primero va el... El do. ¿Cómo es que se llama? El do. Auxiliar. Luego sería lo que es el... El verbo. El verbo. No, después va el sujeto. El sujeto, perdón. Luego el verbo y de último el complemento. Entonces, ¿cómo queda? Do orange. Do they like orange? Oranges. Do they like... Oranges. Exactly. Do they like oranges? Okay. Y así las demás. ¿Ya lo tienen, niños? No. Problems, guys? No? No, teacher. Hi, teacher. Hi, Angela. What are you doing? That is the time. It's the time to meet you. What are you doing? Present simple question and short answer? No, I mean, that's not, I mean, to meet you, I mean, to know you very well, because even Gloria, I have seen just one time, I remember. I don't know why. I mean, they didn't open the camera. Ah, yeah. Did present simple. Yes. Write the questions. Use. I want to see Gloria. Hello, Gloria. I mean, we watch Gloria. She appears a little bit. Okay, do you have problem with this? No? Estamos esperando que les cargue la página. Ah, okay. In this moment, I'm reading. Ah, okay. Okay, present simple. Yes. Yeah. 48. Write the questions. Use example. No me. He plays football. Ah, okay. Number one is do. Do they play football? Like orange? Do they like orange? My camera doesn't work. Yes, that's it. Yes. I mean, if you're in the first part, do they like oranges? Number two, do you get up early? Get up. Do you like coffee? Number four. Does school start at 8 o'clock? Exactly. Das school. Das. Very good, das. Eduardo. You are the master of this topic. So, but you have to stay with me. I don't know what you are going to ask me. Tení preguntar, pero no. Ah, no, le digo yo que se va a quedar conmigo. No sé qué me va a preguntar. Ya voy a ver, por ejemplo, usted mencionó lo de los saludos y shoutouts. Hay algunos saludos también que son así, ¿verdad? Shoutouts.
entonces. Hay que ver, realmente existen un montón, como depende también a veces. Ah, ok, el contexto. Culturas y todas, habría, ajá, habría que ver. Yo mencioné, por así decirlo, los más comuncitos que uno oye y que uno ve, pero hay un montón. Ok. Thanks, teacher. You're welcome. Bye. Number four. We'll start at 8 o'clock. 8 o'clock. ¿Cómo es la pregunta? School start at 8 o'clock. Very good. ¿Qué le falta? El complemento. No, le falta el verbo. Porque el ustedes verbo. Ya dijeron ah, el verbo, pero... estar, o le falta, mejor dicho, el auxiliar. School estar ahí. En auxiliar. ¿Qué, en ¿cuál este es el auxiliar? Sería... school. ¿Cuál? Das. Das. ¿Cómo quedaría la pregunta entonces? Ajá. Y el das o el do siempre va al inicio. Sí, porque es pregunta, caballero. Uh-huh. Si no está haciendo una afirmación. Okay. En este caso quedaría das the school. Ajá, das school. Das school at 8 o'clock start. No. ¿Cuál es el verbo? Ya lo habían hecho bien. Das school start. Start at 8 o'clock. Start at, exacto. Start at 8 o'clock. Y esa es como una I. Perdón, esa es como una I. Esa es como una I. ¿Cuál? At, no, apóyate y la... le escribe en el chat. Sería. Das school. School. Start at 8. Ok. O sea que sería, teacher, sería igual como está, solo agregamos en este caso el das. Exacto, si es que todas son así. Lo único que hay que diferenciar cuál es el do o el das, el que hay que agregar. Uh-huh. Pero en algunas sí hay que cambiar la forma de la pregunta, ¿verdad? Porque no está ordenada. En algunas sí, obviamente. Uh-huh. Y ahí tienen que ustedes uh-huh. diferenciar cuál es el sujeto, cuál es el verbo, si en algunas. Uh-huh. Ajá, pero en la mayoría, en la gran mayoría, está como que casi en un orden sano, por así decirlo. Uh-huh. Ok. ¿Problems, guys? No problem, teacher. Very good. No, teacher. Yeah, part B complete. Hello, complete sentences. Hi, Carla. We have a question about what is the question? Number four. That's the school. That's the school. Is correct. Sí. Yeah, because the school is the subject. That's the school. Okay. Angela is here. Come on. Yes, he's helping very much. Yeah. She's giving copy, I mean. Okay. Part B, complete the sentences using do, don't, does, doesn't. Example. Do you live in Madrid? No, I don't. Does Petra live with her parents? Uh-huh. Yes, she does. Exactly. Piece of cake, ¿ya ve? Yes. Eso ya es piece of cake. Las páginas ni le abundan a ustedes. They are not enough for you. No. Number three. Do you pass? Oh my God. Finish. Yes, because I have to go with the attendance, and after we are gonna be back. Okay.
No, you don't. Hi, everybody. We are here because I have to go with the attendance, but after we are going to be back to the breakout rooms, okay? But right now, I have to be here because we have to go with the attendance. And after, we are going to be back to the breakout rooms. Today is Friday. Yeah, Friday. Yeah. Brenda, Raquel Reyes. A algunos niños les recuerdo que no encienden la cámara y recuerden que era, es, no era, es. En Safor que audita, aunque sea para saber que no es su prima la que está recibiendo ahí las clases. Teacher, yo me disculpo. No, no sé, yo, por lo menos en su caso, Nelson, sé que sí me ha estado, sí. Sé que esta vez me lo ha dicho. Igual sí, sé que encanta. Javier tiene algún problema con la cámara ahí. Sí, no, a mí me encanta verme, pero esta vez sí que es, chica, no se saca, preocupe. No me abre la cámara. Don't worry. Yo tengo problemas con la cámara, teacher, porque en la compu no me funciona mi cámara, así que me tengo que conectar. Ok. Vaya, niños, esto teacher, está quedando grabado. Yo voy a buscar iluminación para la próxima clase, porque también es que el celular que no me ayuda mucho. Vale, perfecto. Ahí queda grabado, niños. Sí. No crean que soy yo, sino que es requerimiento, por favor. No puedo iniciar video, me dice a mí, teacher. Ahí está. Vaya, no se preocupe. Ricardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Recuérdense que aquí se lo estoy pasando a los que no les he pasado, niños. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Present, teacher. Very good. Josué Samuel Reyes Castro. No. I don't know. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Very good. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present, teacher. Okay. Víctor Manuel Olmedo, no more. Angela Yasmina Medina. Present, teacher. Okay. So, let me see. It's okay. Bye. So, we go back to the groups. Continuamos trabajando en la página. En unos 5 o 10 minutos les envío la siguiente para que no se aburran. Okay. Because I see, ya vi que algunos grupos ya van terminando. It's piece of cake, this page. That's why I have to send you another one. Hello. We are number 4. Number 4. Mm-hmm. Number 4? Do they call from the USA? From the USA. Okay. La USA le decimos nosotros aquí. Do they call from the USA? Exactly, USA. That's it. United States of America. USA. Yes, they do. Okay. Mm-hmm. Number 5, Gloria. Ahorita, number 5. Do we go to the mall? Oh, in a little bit. La otra parte, Gloria. A little bit, no. No, es la parte, es la parte B, la número 5 de la parte B. Es en la, a la par está, Gloria. Ahorita. Identificar el don't. ¿El qué? Don't. Ahí tengo la confusión, teacher, en el don't y el don't. Ah, pero ¿a dónde? Dígame cuando... cuál. Por ejemplo, en la primera, do you like in Madrid? Entonces, I, do no, you I live, don't. Do you live in Madrid? No, like, I don't. Uh-huh. Yeah. No, I don't. Exactly, no, I don't. Okay. Uh-huh. La siguiente, vamos, Albert. You, Petra, live with no, solo friends. Estamos poniendo do o does.
Y obviamente el does y el don't y el doesn't son para las respuestas cortas, Albert. Para iniciar, la pregunta siempre es do o does. Do does. Ajá. Pero aquí es, entonces sería does. Exacto. Does, ajá. Does Petra live with her parents? Does Petra live with her parents? Ajá. Yes. Just live. Yes. Yes. Yes, live. No, recuérdense las respuestas cortas. Yes. Yes. Yes, do. Yes, she. Yes, do. Yes, yes, she. Yes, she. She is live. Yes, she. Live. No, vamos, vamos, les voy a ayudar un poco. Veamos acá otra vez. Comparto con ustedes acá, miren. ¿Ah? Aquí están, ¿ve? Si es ella, does she trust him? Veamos. Yeah, does she trust him? Does. Yes, she does. O no, she doesn't. Yes, she does. Yes, she does. Exacto. Y así con cada uno. No, he does. Yes, he does. I mean, esa es. She does. Yes. Comprenden. Comprenden. Yes, teacher. Hoy sí, bye. Yes. Yes. Perfecto. Okay. Ok, entonces en la tercera. En este caso, en el caso de la primera, example. Si no me equivoco, es do, es do, es do. Yeah. Example. Do they go to the school on Saturday? No, they don't. ¿Dónde estamos ahorita? Pues, en la primera. Primera en la B. Ajá. Literal B. Okay. Literal B. Okay. Number one. Ajá. Perfecto. Es do. Tienen que decir. Do you live in Madrid? Do you live in Madrid? Do you live in Madrid? Madrid. Do you live in Madrid? Exactly. ¿Cuál sería la respuesta? No, I don't. Exacto. Muy bien. Así de sencillo. Y en la segunda, no, I don't. Das? Does Petra live with her parents? Yes. Her parents, with her parents. Petra live with her parents. Ajá. La respuesta. With. La respuesta, ¿cuál sería, niños? Yes, she don't. Yes. Yes, she does. No, she don't. No, she doesn't. Yes, yes, she does. Miren, aquí estoy compartiendo un poquito otra vez. Si pueden ver. Estoy compartiendo aquí, vean. Cómo se hacen las respuestas. Melvin te puede decir siempre que hemos ido a reunirnos con ellos. Hemos comenzado a sacar, ha sido en la tarde. Te manda, perdón. Perdón. Aquí está, miren. Vea, yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, we do. No, we don't. Okay, yes, they do. No, they don't. They do. No, they not. Yes, I do. No, I don't. Así son, okay? ¿Comprenden? Hoy sí. Bye. Ya les ayudé. Ahorita compartimos la. Times go fast. Problems, guys. No. Even you don't need me. No. Preguntarle acá al teacher. ¿Cuál vamos a repasar? We're going to practice. Hi. It's the same needs. Number seven. What about? Look at WhatsApp. Okay. Let me see. Look at WhatsApp. It's the same needs. It's the same. It's the same page. Yeah. Yeah. No, I'm going to send right now the next page, but I haven't sent. Okay. I haven't sent it. Let me see. Yes, it's the same. Yeah.
I said that's why I'm on a chair right now. This is okay. There you have. Teacher. Hi. Okay. Hi. Cuando decimos, por lo menos hay una palabra como corta que dice WhatsApp, es como qué haces o qué están haciendo. WhatsApp. WhatsApp es, ajá, cabal, puede ser así como qué haces, qué hay, qué ondas. WhatsApp, buddy. What's es como up, buddy? Una forma informal de decir WhatsApp. Es una forma informal de saludar. Hey, what's up? Exactly. Hey, what's up, buddy? That's it. De ahí ya viene el famoso WhatsApp. What's up, teacher? Come on. Okay. You can see the page? Yeah. Okay. Complete the interrogative and answer. Okay. Let me see. Wait a minute. Let me see. Let me see. Okay. Wow. Does Charlie completing truth sentences and answer? Does Charlie tidy his room? Yeah. No. She's having problem with the internet. Does Charlie tidy his room? No, no, doesn't. Yeah. Does Charlie? No. Charlie, I think I'm in. And the primera es do yes. Y todo es al final. She does. Número 6. Number 6. Tú. Teacher. Hi. Number 6. Das. Number 6 es das. Number. ¿Por qué? Porque es your mom. Number 7. Ajá. Number 7. Do you clean the windows? Yeah. No, I don't. Or no, they don't. No, I don't. No, I don't. ¿Verdad? Sí, no, I don't. Ah, exactamente. Es que generalmente no, cuando hago una es porque estoy contestando yo. Exactamente, exactamente. Es una pregunta como hacia mí, por ejemplo. Exacto. Ok. Ah, por eso es no I don't. Number 6 es that's your mom. ¿Por qué? Porque es your mom y esa es ella. Por eso es que yes, la number 6 es that's. Ok. Ya compartí la otra hoja que tiene lo mismo, niños. Solo que es más larga, pero tiene lo mismo. O sea, el mismo proceso estamos. No hay nada más que agregar. ¿Ok? Ok. Solo es práctica para que no se aburran, pues, o sea, para que pasen divirtiéndose con esto. Esto es divertido. This is funny. You know how much I love you? Very nice, number. Teacher. Thank you. Le ponemos el mañana. Ahí. In which no, one? In which si one? No saltémonos. In which one? Teacher, una consulta. I have a question. Cuando dígame. En este caso en la tercera es do your father go to the work on the Sunday? No, es your father. Ahí está mal escrita, pero es does your father. Does your father. Sí, puede que decía Don Milton, va, que tenía la duda, va. Ajá, pero. Ajá, que generaba la duda por eso mismo. Porque está mal escrito, ese es mi spelling. Ajá. Dale. Es o sea, esa es parte también de la, digamos, de la. Del tricky, ¿no? Esa parte salió así mal escrita. Ajá, porque yo estaba viendo, entonces la respuesta sería no, he doesn't. Exacto, correcto, no, he doesn't. Correcto. Exactly, very well. Uh-huh. Bien, chicos, okay. Vamos, ya posteé la otra página. Vamos a trozar, pero bien, aquí vamos. Pero ahí vamos. Metámosle, Mr. Milton. Eso. Ahí está. ¿Problems here? No problems. Guys, no problems, questions, doubts, jokes, comments. No, you don't need me. You and me,
So they don't speak. If you want, don't speak. Hey guys, que callados están aquí, ya contestaron todas las páginas. Qué bárbaros. Teacher. Hi. I need help on the second page. Uh-huh. I don't understand. Which one? En la otra página. Vamos a hacer lo mismo, Williams. Yes. Lo mismo. Do and does. Exacto. Y contestar. Y en la última parte, sí, lo único que hacemos es convertir las oraciones a interrogativas. Pero de ahí, lo mismo que hicimos en la página primera, Williams. Por ejemplo, en la número uno, Charlie tidy his room. ¿Qué tengo que poner? ¿Do o does? Charlie does. Does, exacto. Entonces la pregunta es, ¿does Charlie tidy his room? Y la respuesta, ¿cuál es, Williams? No, he doesn't. Exacto, ya ve, Williams, ya lo tiene. Por favor, no me preguntan ustedes, okay, ya me voy. Yeah. I'm leaving. We be together. Thank you. Congratulations. My best friend, I can't believe to be congratulations. To interrogate. Okay, number one. Dash. He works at the bank. Gloria, they are in the next part. Gloria, yes. Converting the sentences into interrogative. Okay. Does she work at the bank? ¿Cómo? Does she work? Exactly. At the bank. Very good. Bank. Yeah. Does she work at the bank? To work at the bank. Yeah. Number two. Do you play football on Wednesday? Yeah, yes. Piece of cake, that one. Gloria. Number yes, three. Hello. Yeah. Number three, Gloria. They cut the bus at o'clock. Do they? Ajá, ¿qué le faltó, Gloria? El do. Porque para hacer la pregunta siempre they inicio cut. Con do. Do they? Do they cut the bus exactly. At 8 o'clock? Exactly. Yes. Number four. We used to be together, every day together, always. Okay, guys? Problems? Do, number three, do Tom and Charlie take photos? Yes. So let me listen again. Do that one. Do Tom and Charlie. Yes, very good. Yes. Yes. Yes, they do. Yes. They do. Exactly. They do. Yes, they do. Piece of cake. Ya ven, si eso está pan comido, piece of cake. Yeah. Así se dice en inglés, pan comido, piece of cake. Piece of cake. Yeah. Very easy. Precious cash. Very easy. Muy yeah. Fácil. Very easy, yeah. Pan comido. Okay. Solo que en la ortografía tenemos que luchar porque a mí me falta. Yo estoy en inglés. No, pero no se preocupe, que eso solo se puede corregir leyendo. Oyendo, sí, ya sí. Dije, oigan música. That's why empiecen, you and me, we used to be together, every day, always, together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end.
Pídenos ahí con gracias si alguien. Teacher, seguimos aquí. ¿Dónde? En las 6. Does your mom work in a bank? Okay. Yeah, does your mom work in a bank? Yeah. Okay. Does your mom work in a bank? No, yeah. No, they don't. ¿Cuál? La respuesta. No. They don't. No. ¿Quién es your mom? ¿De cuál estamos hablando, Milton? De las 5. De las 6. No, estamos en las 5. En las 5, donde dice pull and mark, que ahí es do, teacher. Así, ahí es do. Do. Exacto. Sí. Y ahí es no, they don't. No, they don't. Correcto. Ajá. La respuesta es no, they don't. No, they, porque son no, they. Don't. Ah, o sea, aquí la respuesta sería, ya me había quedado mal entonces. Yes. No, just I do. No, they don't. Oh, porque no, ahí dice don't. No. Y ahí ya me da qué respuesta tengo que dar. No, they don't. No, they don't. Uh-huh. Y en las 6 sería does. Does your mom work in a bank? Work in a bank, yeah. Uh-huh. Uh-huh. Sería yes. Yes. Yes, she. Yes, exactly. She does. Yes, she does. Very well. Yes, she does. Just what you're saying, so please stop explaining. Tell me, cause it hurts. Don't speak now what you're thinking. I don't need your reason. Don't tell me, cause it hurts. Milton y compañía. Hoy. Vamos number a seven. I'm here. I'm here. Number seven. Number seven. Number seven. Uh-huh. Do you? Exactly. Do you clean the window? Clean the window. Clean the windows. Exactly. Answer. No, no, I don't. Exactly. Very well. Correct. Buso, teacher, porque voy bien rápido. Hago una plaza. Eso, vamos. Ya me va a dejar. Lo que pasa es que ya tienen la otra hoja encima. Pues sí, vamos atrasados. Ah, metamos ahí, Mr. Milton, vamos con la ¿cuál sería? La última. Number 2. Das. Según veo la... Listen to music. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Veamos la otra página. La estamos atrasados, jóvenes. Como decían allá en el pueblo, están encuchados. Uh-huh. Exactamente, esa es la palabra, es correcta. Todos los dichos y diretes, vea. A mínimo. Pero es lo mismo acá, niños. Es lo mismo. Solo do and das. La última parte sí es más difícil, pero solo do and das. Es más difícil todavía. No, la última parte sí. Pero ahorita vámonos con la parte de la 1. Vamos a ver la 1. ¿Cómo es? That's Charlie, ¿verdad? That's Charlie tidy his room. Tidy his room. No, he does. No, he doesn't. He does. No, he doesn't. No, he doesn't. Exactly. No, he doesn't. That's Charlie tidy his room? No, he doesn't. Exactly. Number two. Perdón, ahí me quedé en lo que estaba apuntando, caballero. Sería no, en la 1. No. Does Charlie tidy his room? No, he doesn't, ¿verdad? Exactly. No, he doesn't. Thank you. Mm-hmm. Number two. ¿Cuál es number two? Do.
No, porque es Christine. Christine, doesn't. Doesn't Christine. No, pero no es that. Her... Recuérdese que cuando dices Does Christine do her homework? Ajá. Yes, he... Yes, she. Yes, yes, she. Ajá. Doesn't. No, yes, she does. Doesn't es cuando es negativo y does es cuando es positivo. Ah, ok. Yes, he does. Yes, she does. Porque es she. Yes, she does. Vaya, perdón, ahí me quedé. Va en la primera, en la respuesta, en la raya final. Perdón, ahí por la expresión, la raya. ¿Cuál sería la respuesta? Sería no, he doesn't, dijimos, vea. No, he doesn't. Uh-huh. Uh-huh. Y en la do. Me quedé atrás. Have you finished the 2 pages, guys? Ya terminaron las 2 páginas. No los oigo hablar ni practicar las oraciones en inglés. Oh, teacher. Como te digo que solo las contestáramos. No, y claro, pero si ya las contestaron, pueden practicar. Que no las tradujeron. Que no las tradujeron. No, eso ahorita no. Okay. Es ella, pero si tiene tiempo y lo puede hacer. ¿Ah? No, cabal, me imagino que si ya les abundó, ya terminaron las 2 páginas y están hasta ahí. No, por la 10 de la segunda página. Por la 10. Falta todavía. My sister and I go. Ajá. My sister and I. ¿Cuál sería? ¿Tú o das? Exacto. ¿Por qué? Porque está hablando de mi hermana y de mí. ¿No? Exacto. Vaya, ven, si ya la tienen, niños. Si ahí porque han ido bien al suave, ¿va? De crisis, así, una por una. I mean, no, porque ya hubieran terminado. Bien, tranquilo, va. Number 3. More like coffee. What? That's your mom. Does your mom like coffee? Does your mom like coffee? Does your mom like coffee? Yes, I do. No. No, porque está hablando de ella. No está hablando de usted, Gloria. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Exactly. Yes, she does. Yes, or no, she doesn't. Okay. Entonces sería yes, she doesn't. No. Es no. Yes, she does. Si es en... Permítame, vamos a ver. Quiero ver. Le voy a compartir acá. Veamos. Déjeme ver. Comparto. Acá. Mire, Gloria, acá, ¿ve? Por ejemplo... Pongamos que aquí fuera esta la pregunta. Does she o does your mom like coffee? Y acá estoy, mire. Si le gusta, digo yes, she does. Y si no le gusta, digo no, she doesn't. No, she doesn't. Ah, ok. A ella no le gusta el café. Ah, pues ahí está. Cabal, así se dice. No, she doesn't. No, what? Coffee is life. Good coffee, come on. Good coffee, yes. No sugar, no milk. I mean, but that kind of coffee you have to drink just a little time. I have drunk one in that is in Starbucks. You have to try. Yes. That is made in French press. Oh. Mm. Yeah, in French press, as you said, no sugar, no anything. Anything. Yeah, and it's a long, it's tall. The measure is tall. I mean, that is the only coffee that make my eyes bright. Like a zombie. Yeah, like a zombie. Like the coffee. Squirrel in Vecinos Invasores is the movie. You remember the squirrel that he drank soda? Yes. She's a kind of electric. I'm coffee lover. I like the coffee. Me too, but I don't drink too much. Me too. I love coffee. I love
Me too. I love it. I mean, the teacher has to love coffee. I don't trust in a teacher if they don't love coffee. Exactly. Even I don't employ them if they don't love coffee. It's a question in the interview. Do you love coffee? Yes, I do. Okay, you are employed. No, I don't. I'm sorry. Hello. Bye. Yeah, bye. You are fired. Go away. Yeah. Okay. Hey, let's finish. Yeah, because I mean, even I passed four minutes because we have to finish at 30. Okay. You and me, we used to be together every day, together always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. That's it. I'm trying. Don't speak. Okay. Let me see. I have to share the manual because we have to answer the manual. Obviously, also. And here you have yes, no question. Look at and short answer, okay? And this is just no question and no short answer. Also, if you need extra information, you can go to your manual and see how we can structure that double, the yes, no questions, okay? Okay, let's gonna answer. These are just with the first person. Okay, let's gonna construct. Okay, what will be the first question here? Do you work company? Yeah, do you work? Yeah. I mean, I don't know, but it's like, do you work in a company? Or do you work in a company? Do you work? Yeah. But let me leave like that. Do you work company? The question, the answer, sorry. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes. The second question. Do they check product? Yeah, do they? Very good. Do they check product? Oh my God, what is check product? Do they check product? Mm-hmm. Do they check product? Answer? No, they don't. Excellent. Third question. Do we listen? Customers. Customers. Yeah. Do we listen customers? Uh-huh. Do we listen customers? Answer? Yes, we do. Yes, we do. We do. We do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Question here. Let me see. Do I buy new material? Do I buy new material? Oh my God, new material. Do I buy new material? No, answer. I don't. Excellent. Number five, Milena and Pablo. Do Milena and Pablo? Exactly. Do Milena and Pablo design? Uh-huh. The sign logo. No, they don't. For example. No, they don't. Exactly. No, they don't. Oh no, it's yes. Yes, teacher.
Yes. Ah, yes. Yes, they do. Yeah. Yes, yes, yes. Yes. Yes, they do. Exactly. Yes, they do. Okay. We have completed this one. Let's go with the other one. Okay. This is, let me see. Where are you? Where are you now? It's here. Sorry. What happened? Yeah. Create a question based on the answer. We have to create a question here based on the answer. Okay. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. What will be the question here? Let me see. He does. No. I'm embarrassed. Does he fix the AC on Friday? Exactly. Okay, number two. Yes, she does. She sends many emails to customers. What would be the question? Does she send many emails to customers. Nadie me va a corregir, perfecto. Yes. La S. No es esa. Customers, sí, pero yes. No es eso. No es eso, niños. ¿Qué? What? She does. Esto. La S del verbo. Does she send many emails? Okay. Veamos. Otra acá. No, she doesn't. She cleans the first floor only. ¿Cuál podría ser la pregunta? Does she clean the second floor? Why? Because now she's just cleaning the first floor, okay? Does she clean the second floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. This, the other question, guys. T-shirts. Hi. ¿Por qué le puso the second floor? Porque no está, porque... tengo que darle sentido a la pregunta, Sandra. ¿Está limpiando ella el segundo piso? ¿Y cuál es la respuesta? No, no lo está haciendo. Ella está limpiando solo el primero. Por eso es, porque ella está limpiando. O sea, la pregunta tiene que tener sentido. Dice, ¿está limpiando ella el segundo piso? No, no lo está haciendo. Ella solo está limpiando el primer piso. Ok, thanks. That's why, don't worry. Be happy. Okay. Does Eric? Keep track on the cells. Cells. Okay. Does Eric keep track on the cells? Yeah.
Yes, he does. Eric keeps track on the cells. Ok. ¿Está claro acá, niños? Yes. ¿Está claro el tema? Vale, vamos a ver hasta dónde logramos contestar entonces las páginas que tenemos, las grandes páginas. No tengo acá a nadie en específico. Vamos. Part 8 y voy 1 y vamos lo más rápido que podamos para participar, everybody. Ok, Carla María. La primera página, part 8. Ok, number 1. Number 1. Do they like orange? Oranges. Do they like oranges? Oranges? Do they like exactly. oranges? Ajá, do they like oranges? Ok. La respuesta, ¿cuál sería para usted? Yes, they do. Yes, they do. Ok, muy bien. Mr. Larín Pineda. Do you get up early? No, I don't. No, yes, they do. I do. Okay. That's okay. Sandra Patricia. Permítame, teacher. Okay, don't worry. Number three. Do your mom like? Es das en ese caso. Does your mom. Sí, porque es your mom. Your mom is she. Aunque diga, is that your mom? Does she? Es como que preguntara, does she like coffee? Okay. Does your mom like coffee? That's why. Entonces sería, yes, she does. Exactly, yes, she does. Okay. Exactly. Jose Nelson Ruiz, number 4. Part 8. Nelson? No, Nelson, I don't know what happened to him. Okay. Vladimir, number 4. Part 8, Vladimir. Perdón, te estaba desconectado aquí con él. Ah, bye. Entonces, ahorita vamos con Nelson y luego con Vladimir. Ok. Nelson, number 4. En la 4. La primera parte. Bueno, me salgo. La reviso sería: Do school start? Ajá. ¿8 o'clock? 8 o'clock. Es das. Es das. Ok, aquí sí, la corrió. Porque es. Esa escuela, la escuela es como eso. Does school start at 8 o'clock? Oh, sí, me ayudaron los colegas a corregirla, pero yo la dejé aquí. Okay. Don't worry, entonces. Very good. Thank you, teacher. Milton, where are you? No, permítame, Milton. Primero Vladimir, sorry, es que se me había perdido. Vladimir. Hey, teacher. Number five. Yeah. Do we go to the cinema? Yes. Very good. Milton. Okay. Maybe he's not here right now. Javier Mariona, ¿tienes conectado el micrófono, Javier? Ok, Javier. Number 6, Javier. Sí, ahorita. Uh-huh. Number 6. Six. Yeah. Sería.
Does Susan? Uh-huh. Does Susan tidy her room every Monday? Excellent. Does Susan tidy? Tidy. Yeah, tidy. Tidy. Very good. Dígame. I'm here. Ah, okay. Very good, Milton. Number 7, Milton. Does Tim and Tom cut apples? Eat apples. Apples or apples. Don't worry. Eat. Okay. Eat. El verbo es eat. Uh-huh. Comen. Does eat. Tim and Tom eat apples or apples? Don't worry. Eat apples. Okay. Okay. Very good. Let me see. Gloria. Hello. Number 8. Do you speak it? No. Do you speak French? Exactly. Do you speak French? Very good. Thank you. Angel okay. Aguilar, part B, number 1. Do you live in Madrid? Answer. No, I don't. Excellent. Orfa, number 2. Does Petra lie with her parents? Uh-huh. Yes, she does. Yes, she. ¿Por qué es ella? Yes, she yes, does. Yes, she does. Ah, okay. But yes, live. Does Petra live? Live es el verbo, live. Does Petra live with her parents? Does Petra live. Exactly. Does Petra live with her parents? Okay, good. Mauricio Vindel. Number 3. Do your father go to work on Sunday? Uh-huh. No, he doesn't. Muy bien, la respuesta. La pregunta está does, porque contestó bien. No, he doesn't, pero la pregunta es does your father. Does your father, does your father go to work on Sunday? Exactly. No, he doesn't. Very good. Ahora sí. Okay. Marcos, number 4, Marcos. Yes, they do. No le oí la pregunta, Marcos. Perdón, quizá no se acercó bastante el micrófono. Perdón. Do they come from the USA? Uh-huh. Yes, they do. Excellent, Marcos. Very good. Albert. Hello, teacher. Number 5. Does Paul and Market play football? No, the dos. Vale, es do. Porque es do. Paul and Mark. Exacto, son ellos. Do Paul and Mark. Do Paul and Mark. Perdón, sí, do es do. Thank you, sí. Y la respuesta es? No, the doesn't. No, they don't. Don es no, para don't. They. No, they don't. Don't. Okay. Exactly. No, they don't. Exactly. Veamos. Ángel. Number 6, Ángel. Okay, teacher. Un momento, por favor. One moment, please. One moment, please, teacher. Excellent. One moment, please. One moment, please. Oh, wait a minute. Number 6. Exactly. Does your mom call it a van? Ah, okay. Answer. Yes, she does. Okay, very good. Let me see. Sandra. Number 7, Sandra. Okay. Do you clean the window? Answer. No, I don't. Very good. Francisco Eduardo Larín. Sí. Mm-hmm. Number 8.
Permítame. Seis, ¿verdad? Seis o... Eight. Eight, ah, perdón. Do my friend need glasses? No, he don't. In which part are you reading? Number eight. De la segunda página. Oh. De la segunda está leyendo. Bueno, léala, no se preocupe. Quiero ver, la seis dice. Ocho, ocho. La ocho, ah, va. Léala, quiero ver. Do my friend need glass? Ajá, no, glasses. No, he don't. Glasses, no, he don't. No, he doesn't. He doesn't. Okay. Exactly, no, he doesn't. Ok. Ah. Carla. Yes, teacher. Segunda página, última parte, primera oración. Second page, last part, first sentence. Four. No, first. La primera first. Oración, segunda first. Página, última parte. Okay. Does she work at the bank? That she works at the bank. Ah, sí, va, perdón, pero está leyendo la pregunta, es cierto. Does she work? Sorry, sorry. Again. Does she work at the bank? Exactly. Does she work at the bank? Okay, Angela, nice to meet you. It's the first time that we see face to face. Very good, Angela. Angela, last part. Last part is sentence number six. But you have to open your mic, Angela, because you have closed your mic. Tiene apagado su micrófono. Oh, sorry. Don't okay. worry. Number six, number last six. Part. Yeah. Okay. Does they eat at 1 o'clock? No, the last no, part. Do. Oh, la última, part? Convert sentences to interrogative. Number six. Okay, okay. Is, let me see, wait a minute. Does her uncle wear dark blue trousers to work? Weird. Wears. Weird. No, weird. Sorry. Yeah, weird. Yeah. Weird. That's it. Does her uncle wear dark blue trousers to work? Very good. Okay, that. Okay, guys. Creo que las páginas, si no las han terminado, lo pueden hacer por ustedes mismos. Pueden trabajar, pueden imprimirlas en algún lugar si quieren y hacerlo por escrito. Son suyas para extra work, para traducir también. Creo que como hablaba ayer con Carla, pues tienen un montón de vocabulario que pueden extraer. No nos limitamos solo a la parte, digamos, de mire, el do, el das. Voy a pasar lista la última vez, chicos, because it's almost time. Es casi hora. Teacher, ¿y con mi correo tengo que esperar cuánto tiempo para que se habilite? Por lo menos, Ángela, entiendo yo que son de 24 a 48 horas. Ángela, sorry. Okay. Hay que esperar. Ajá. Voy a estar pendiente. Si no, les escribo el lunes. Y en caso okay. que yo no pueda entrar ¿sí? semana, les escribo no, el lunes. Pero el lunes, bueno, no sé si es hábil. No, pero creo que el sábado es hábil para ellos. Así es que creo que todavía es el... Ok, ya okay. El sábado, el lunes ya debería estar bien. Ok, okay. Ángel Aguilar. Presente, teacher. Boris Alvarenga. Brenda Reyes. Delmi Rivas. Delmi Rivas. Tell me, she went out. Oh my God. Delmi Rivas, Edgardo Serrano. Elizabeth del Carmen, no. Francisco Larín. Present, teacher. Javier Mariona. Present, teacher.
Gloria Vázquez. Present, teacher. José Nelson Ruiz. Present, teacher. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez. Present, teacher. Carla Arana de Vargas. Present, teacher. Marcos Melgar. Hernán Milton Sola, ya lo escuché, Marcos, ah, lo leo, pero lo escuché. Present. Very good. Orfa Barrera. Present, teacher. Very good. Sandra Marroquín. Present. Víctor Olmedo. Williams Bindel. Present. Ángela Medina. Present. Ok, ¿los mencioné a todos, niños? Yes, teacher. Okay, guys, yes, teacher. Then we have finished the class. Today is the session number 7. You can rest. I mean, you can rest in peace, but not rest in peace because the other rest in peace. I mean, you can go to your bed and have the peace of the Lord because you have finished this week studying English, you know, but you have to do your exercises because I don't want to be calling you or maybe writing you that you haven't done your exercises, okay? No, okay. Más al suave, vaya, tranquilo, vaya. Thank you. Bien, vaya. Thank you. Por favor, no quiero estar ahí. Descansen, vaya. Que no terminar los ejercicios, por favor, hágalos, okay? Y por lo demás, hasta mañana, si Dios quiere, que estén bien. Go. Bye. See you. Bye. Sábado chiquito, sábado chiquito, jóvenes. Bye, it's Williams Jr. G. Joe Su. Bye. 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 Nice to meet you guys. Bye. Any question, Albert? No. Sí, teacher, es que dígamela, pues, estoy, vaya. Está bueno, no, estoy, tranquilo. Estoy viendo, perdone que le quite el tiempo, teacher. No, no estoy viendo la tarea 5 y como yo no estuve, la 6, yo no estuve en la clase anterior, veo que dice afirmativos y negativos, siempre usando el apóstrofe y la S, ¿verdad? Exacto. ¿Apóstrofe y la S o... ¿Cómo hacemos? Bueno, una forma sería dos cosas. Una es que vea el video, por lo menos para medio explicarle, y la otra es a ver si alguien ya no quiere el turno y ahí le puedo dar una asesoría, digamos, personalizada. Sí, no, sí, bueno, creo que queda ahí alguien. Alguien está ya esperando, creo yo, teacher, no hay problema. Ajá. Ya voy a ver cómo me organizo para ver si alguna asesoría que quede, yo con usted me detengo, le digo, mire, hoy está libre, me quedo con usted. Y le explico, aunque mi sugerencia es también vea el video para tener voy ya a ver una idea. Eso, voy a ver el video y si logro hacerlo, pues lo voy a desarrollar. Perfecto, okay. Si no, ahí vaya gracias, llevándola teacher. Ahorita. De todos modos, la unidad 5 todavía no termina, la unidad 2 no termina todavía. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Ok, Mr. Larín. Ok, teacher. Tal vez una duda que me surgió. Dígame. Se va a ocupar el das para cuestiones afirmativas. Preguntas responder, más bien dicho. De hecho, el das es el auxiliar que se usa cuando yo hago preguntas directas, usando las terceras personas. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, digamos, usted tiene novia y yo le pregunto, do you have girlfriend? Esa es la pregunta directa que yo le hago a usted. Pero yo quiero saber si su amigo, que no sé quién es, tiene novia. Y pregunto, does he have girlfriend? ¿Ah? Lo mismo, digamos, con la pregunta de hermanos. Le pregunto a usted, ¿usted tiene hermanos? Do you have brothers? Pero le pregunto a usted sobre su amigo, does he have brothers? La duda sería la siguiente. Si el doesn't lo pudiera ocupar para algo afirmativo, doesn't. No,
No. No. Ok, no. Ok. Esa era la duda. No, no. Ok. Quiero ver el teacher otra duda que tenga. Tiene varias porque tiene más o menos como 8, 10 minutos ahorita. Ok. Quiero ver, teacher. Sí, lo de escuchar de las lyrics con la música, creo que sí me va a servir un poco. Sí, 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 casi que la música, no escucho música en español, casi que sí, el 80% es en inglés, pero es, o sea, es un proceso, tal vez lo más técnico me cuesta, o sea, tal. Pero también a veces depende, Larry, Mr. Larry, de qué sí. Música escucha, porque, por ejemplo, no sé qué cantantes, cantautores le gustan, porque, por ejemplo, hay cantautores que es muy difícil, digamos, los escoger temas sí. Para aprender en el inglés. Exacto. Yo siempre recomiendo las oldies, yo. Sí, sí. Cuando son sí. 60, 70, 80, 90. Ah, yo escucho desde James Brown, que es súper viejo, ¿verdad? 60, James Brown, hasta quizás lo más actual, ¿verdad? Como Coldplay, cosas así que también la gente ocupa para. Vaya, mire, a veces también hay algunas. Ya están. Usted puede buscar, por ejemplo, alguna canción que le apoye con una gramática específica. Por ejemplo, okay. Vaya, por ejemplo, con este tema a veces yo he puesto don't go, please don't go, please don't go, porque ahí ya va la expresión don't. Hey, I love you so. Entonces, por ejemplo, ya esa es una que yo digo, hey, esa porque aplica a la gramática que estoy enseñando. Y de ahí, por ejemplo, ya para vocabulario, Dust in the Wind, por ejemplo, es una de las que he recomendado. También está Carrie, que es una bien fácil de aprender. Carrie es una de las más fáciles de aprender. Cuando usted empieza, okay. When lights go down, I see no reason for you to cry. Una duda tal vez también, teacher, es de que en la pronunciación entre la palabra white, como de cómo, white de blanco y white de ye, o sea, en la pronunciación, ¿qué sería lo más marcado para diferenciar esas tres? Para blanco. Ah, y de white de esperar también, perdón, teacher, que lo interrumpa. Pero es que white, exactamente. Vaya, para blanco y por qué son lo mismo, solo que en blanco termina con una T, white. ¿Por qué? No termina y. Con la T, solo dice why. Y. Y lo mismo la Y, why. ¿Ok? O sea, es casi igual entre why de Y y why, de por qué es lo mismo. Ahí está, yo he dicho otra canción. Podría ir a why am I supposed to live without you? Entonces, esa dice why, ya dice why. You can start to learn why. How to pronounce. How am I supposed to live without you? Y ahí ya tiene why. Y algunas, depende, como le digo, de algunas canciones que atraen la gramática esa inmersa. Y quizás el contexto de la oración influye demasiado también. Exacto. Pero por otro lado, pero esas canciones, yo al menos aquí, porque a veces el tiempo nada hay por el sistema, porque también a veces no se pueden poner, por ejemplo, porque hay derechos de autor con YouTube, habría que comprar la letra y la canción, hacer un montón de cosas. Sí. Por eso no se puede. Pero es una opción, como le digo, para que usted pueda mejorar su pronunciación. Y buscar, a veces hoy fácilmente voy al Google y una canción que tenga esta estructura gramatical y me puede dar hasta 3-4 canciones, usted las oye y ya más o menos aprende a pronunciar y aprende bien la estructura, cómo se usa y cómo la dice el cantante, es el contexto de la oración y todo. Ok, gracias, teacher. Quiero ver el cuaderno, tal vez otra. Dele. Esta otra que estaba viendo, la de No Doubt. Don't speak. No Doubt, esa sí. I know just what you're saying. Sí. So please stop explaining.
don't tell me cause it hurts. Y a veces dice varias veces, don't tell me. Don't speak. Sí. No doubt. Okay. Aunque a veces también las, o sea, como que el significado, aunque ellos se refieren, y aunque la palabra en el traductor uno la busque, así como usted puso el ejemplo de Wax Cookie Man, de que uno lo podría decir, ¿verdad? Wax Cookie Man. Pero, o sea, no necesariamente siempre va a significar lo que es lo tan arraigado al diccionario, ¿verdad? Por así decirlo, sino que... Eso es cierto. Eso en parte es cierto. Pero generalmente es que el detalle es que en las canciones, bueno, para que lo sepa, esos son slangs. Rara vez meten los slangs en las canciones. En slangs okay. Son como okay. Cosas idiomáticas. Claro que existen, porque existen, y en algunas canciones los mencionan, pero pocas veces va a encontrar slangs en las canciones. O también depende de las canciones, por lo menos no en las anteriores, no. Ahora, si usted va, por ejemplo, a canciones de Eminem o de otros autores más actuales, sí va a encontrar, o el rap en inglés va a encontrar, por ejemplo, yo he oído esta de Gangsta Paradise. Uy, chica, Gangsta Paradise, usted, hay algunos slangs, así como que... Depende también del género que es. Que digamos que escoja aprender. Exacto. Digamos, si usted escoge rap, obviamente va a encontrar un montón de slangs. Ya está, como caliche es. Caliche sería en español. Ajá, exacto. Va a encontrar un montón de eso. Ahora, digamos, en románticas así, no va a encontrar muchas, porque son más de otro tipo. Pero como digo, si ya busca rap, reggae. Es por el contexto. Exacto, porque están divididas. ¿Qué? Dirigidas, perdón, a diferentes culturas. Entonces las románticas son más para comprender, no usan slangs. Pero como le digo, yo he oído Gangsta Paradise, o sea, ahí solo, man, yeah, the power, man, the man está el ritmo y las canciones, y usted dice, sound the jaiba, no entiende algunas cosas, porque son slangs. Ok. Quiero ver... teacher. Sí, eso, o sea, sí estoy en constante, incluso en el trabajo, los manuales, como le digo, doy soporte técnico, los manuales vienen en inglés, y ahí sí a veces me toca, o sea, al delay me toca usar el traductor, ¿verdad? Para traducir mi consejo es, bueno, ya que usted lo menciona, mejor descargue Word Reference en su celular, porque el traductor le va a dar solo la palabra base, mientras que Word Reference le va a dar los usos de la palabra en los diferentes contextos, porque como usted dice, ya para soporte técnico, ya usted necesita eso, el lenguaje más técnico que aplica a su área. Entonces, mi consejo es, por ejemplo, pues no sé, no creo que tenga derechos de autor, pero por ejemplo, voy a mostrar, quiero ver. Permítame, creo que aún es una página, no creo que, como es una página de uso libre. Otra cosa, teacher, por dígame. Ejemplo, en una frase, bueno, esa es de una canción, So It Goes, siempre miro que lleva la S al final, pero no sé si porque lo está... So it goes, creo que es como así va, algo así, ¿verdad? Tendría que ver la frase para explicarle, porque a veces hacen deletion, a veces, o sea, vaya, deme una palabra técnica que usted use, por ejemplo, una que se le venga a la mente rápido. Maintenance, de mantenimiento, o cover, tal vez. ¿Cuál? Maintenance, o cover, tal vez. Cover. Ajá, cover. Cover. Esa, que maintenance es muy ya técnica, vaya. Vamos a ver. Voy a agrandar un poco la pantalla. Por ejemplo, aquí usted haya, que mire, cover. Por ejemplo, aquí la pronunciación. Pero acá, cuando es objeto, quiero ver objeto. Aquí están los campos en los que se usa. Por ejemplo, en journalism o en periodismo se usa acá. En negocios se usa acá. En aspectos militares ya se usa acá.
Entonces, es mi consejo, porque si usted va, por ejemplo, al traductor, solo le da tal cosa. Por ejemplo, cover, exactamente. Creo que le va a dar cubierta. Ajá, o por ejemplo, mainboard. Mainboard también sería otra. Ah, mainboard. Mainboard, tablero principal. Sí, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente así. Mainboard. Ajá, mainboard. Va. Pues le digo, dice mainboard. Ese que no está. Pero, o sea, ya comprendí. Ajá. Ajá. Como si hasta con el ya es más explícito esto. Exacto, o sea, como le digo, vaya, mire. Lo desglosa. Ve aquí, para ingeniería civil, dice que main puede ser, ajá, para ingeniería civil, puede ser un sistema de tubos principales usados, ajá, para llevar agua. Entonces, aquí ya desglosa, como le digo, los campos. Sí, en los ahí sí viene de bastante. Por ejemplo, viene Pringhead, Nozzles. Exacto, entonces todo ese tipo de cosas, ¿así? No, Nozzles, no, Nozzles de boquilla. N-O-Z. Nozzle, exactamente, Nozzle. Vale, aquí va, mire, para términos contables, es un término, mire, es un slang también. Ah, es slang, ok. Ajá, también es un slang. Es un poco informal, entonces. Exacto. Pero generalmente dice que es, ¿qué? Es, ajá, es como la cabeza, la cabeza de un tubo, exacto. O de una manguera, usado para dirigir el flujo de algo pasando a través de eso, como el agua. Exactamente. Entonces, exactamente. Pero aquí es lo que le digo, ya le dice, y a veces le puede decir también, aquí están los sinónimos, por ejemplo, esa nozzle, spout, mouthpiece, outlet, house end. Entonces, todo eso, por eso mi recomendación, no le estoy haciendo publicidad, pero mi recomendación es esa. Porque si usted va a hacer un traductor de Google, así uno se queda así, ¿qué es? Va. Entonces le va a dar mucho mejor eso. Ok. A ver. Sí, ahí solo quizás justo lo que estoy aprendiendo, teacher, lo más, el tecnicismo quizás de las cosas, del inglés, como le menciono, sí sé diferenciar bastante de palabras, me sé un montón, pero sí, ya hablarlo ahí sí, aparte que quizás me atacan los nervios, eso creo que quizás es normal al principio, pero sí me bloqueo. Otra cosa que puede hacer, usted, en ese caso de que se me cuesta hablar, vaya tratando de generar oraciones, grábelas en audio, luego escúchalas, corríjalas, o sea, escritas de esa forma. Esa es otra forma que puede hacer. Ok. Y sí, quiero ver, teacher. No se me viene ahorita alguna. Ok, bueno, I don't know, because your time, I mean, ya gastó bastante su tiempo. No sé si tiene alguna otra pregunta, y si no, pues ya mañana es sábado, hoy es viernes, and everybody knows. Pero lo sabe. Party after class. Yeah, party after class, yeah. You can go to the disco, I don't know where. Bueno, teacher, gracias. Le agradezco por su tiempo y por ahí estamos por para servirle, caballero. Gracias, feliz noche, teacher. Gracias, adiós. Igual. Bye. Adiós. Bye.